saludar a un amigo de este espacio libre como el viento, a un colega periodista con el que podemos tener diferencias, pero siempre respetuosas. Es reportero de RT en México y miembro de la familia Sin Censura, amigo de esta familia Sin Censura, Manuel Hernández Borbolla. Te saludo con mucho gusto, Manuel. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y un saludo para toda la audiencia. Espero que después de este diálogo no nos vayan a nosotros también a poner un título que diga en nuestras redes sociales medio asociado al gobierno de Rusia. Te has salvado, por lo que veo, de que te tilden, de que te cataloguen, de que te tachen como periodista afín al gobierno ruso, algo que me parece parte de una censura brutal en tiempos en lo que de conflicto, en los que lo más importante debería de ser la verdad, cualquiera que esta sea, Manuel. Sí, yo hasta eso todavía no, digo, mis comentarios no son tan importantes como para que me baneen todavía, ¿no? Yo lo veo por una parte afortunadamente, pero digamos que seguimos en la resistencia, porque sí, la censura se puso fuerte, ¿no? Ahorita yo quería compartir algunos contenidos sobre los laboratorios biológicos que ha financiado el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ucrania y en otras regiones, y no me deja porque dice Twitter que algunos de sus socios comerciales han decretado que ese contenido es peligroso, ¿no? Entonces, sí, la censura está a la orden del día y me parece grave porque precisamente para tratar de entender un conflicto complejo como el que se está viviendo hoy en Ucrania, pues se necesita tener una visión amplia de lo que está ocasionando el problema, y este tipo de cosas pues lo que hacen es tratar de que solamente una versión sea la que impere en la conversación pública, y eso evidentemente tiene un trasfondo político. Para mí tiene que ver pues con una disputa por la hegemonía en la que Estados Unidos y las potencias occidentales europeas no están dispuestas a perder esta supremacía que tienen en varios sectores y que está pues están minando el crecimiento de otros países y otras potencias emergentes. Y en el caso muy concreto de Rusia, pues vean nada más cómo va la vacuna Sputnik, ¿no? Que fue la primera en desarrollarse formalmente, y que hoy sigue bloqueada en la Organización Mundial de la Salud sin una justificación racional para ello. Entonces, este tipo de cosas evidencian el bloqueo continuo que ha mantenido Occidente contra otros países. También en el caso China, se acordarán de las restricciones que había impuesto Trump a Huawei con el pretexto de que la venta de teléfonos chinos en Estados Unidos iba a provocar que los chinos pudieran espiar las conversaciones de los estadounidenses, ¿no? Este tipo de cosas pues tienen que ver con una disputa por la hegemonía, y creo que mucho de lo que hemos visto sobre la crisis en Ucrania tiene que ver con esto. Mi querido Manuel, en tiempos en los que se desmorona una casa gris, entendió el que entendió, ya lo platicaremos, en tiempos en los que quieren meter a México desde la oposición y desde Estados Unidos en el conflicto, ya presentaba la opinión de Bob Menéndez diciendo que México se hace al lado del opresor por no imponer sanciones, los tres chiflados estos del Grupo Plural que llevan una carta de los diputados de Ucrania pidiendo armamento a México y que además es retomado por muchos medios de comunicación, creo que es importante dar un debate serio sobre el papel que debe de jugar el periodismo y qué periodismo en momentos de conflicto. Porque sí, desde tu trinchera tú estás dando la información que consideras, pero por ejemplo estábamos dando cuenta que en Europa la Unión Europea ha decidido literalmente apagar el switch, bajar la luz a RT, a Sputnik, y lo mismo está ocurriendo en otras plataformas mundiales como Twitter. ¿Cómo entiendes, cómo digieres este momento que yo considero también puede ser histórico? Sí, pues con el caso de los panistas, que les da penita decir que son panistas y que presentaron esta propuesta para que México envíe armas a Ucrania, pues te habla
pues uno lo disparatados de los planteamientos de estos personajes, que para cierto no entienden un ápice de geopolítica ni de cómo funciona el mundo, y mucho menos lo que le conviene a México, ¿no? Porque pues, México no iba a obtener nada con plegarse o meterse en esos líos. Pero son personajes que están muy adoctrinados por la narrativa estadounidense. La hegemonía gringa pues tiene un peso muy fuerte entre las oligarquías de Latinoamérica, México no es la excepción, y esta cobertura se ve reflejada en los medios de comunicación. Por eso no es casual que los grandes medios corporativos mexicanos se les dé mucha bola a este tipo de planteamientos, ¿no? A pesar de que son pues contrarios a los intereses de México como tales, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en la cobertura de los medios mexicanos de cómo han querido construir al presidente ucraniano como un héroe de guerra, a Zelensky, como haciendo eco de la prensa estadounidense, que están muy en esa sintonía, sin hablar sobre los intereses que hay detrás de este personaje Zelensky, entre ellos el oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, que era el dueño del canal de televisión donde salía la serie a partir de la cual despuntó la carrera política de Zelensky, que interpretaba a un maestro de secundaria que se convierte en presidente de su país, y eso le abrió las puertas para competir realmente por la presidencia de Ucrania en un caso de fabricación televisiva muy al estilo acá de la telenovela de Enrique Peña Nieto y La Gaviota, que acá recordamos muy bien. Y obviamente los vínculos entre Kolomoisky, que se le ha señalado, incluso la Universidad de Harvard ha señalado pues que ha financiado a grupos paramilitares nazis, por aquello de que luego quieren también bajarle dos rayitas al financiamiento de grupos paramilitares nazis en Ucrania. Y también está vinculado con una empresa energética en donde el hijo del actual presidente Joe Biden, me refiero a Hunter Biden, fue parte de la mesa directiva de dicha empresa, ¿no? De Burisma Holdings. Entonces, hay toda una trama ahí que no se ha mencionado y que evidencia mucho cómo es la manipulación mediática en tiempos de conflicto. Y obviamente lo que ha sucedido con RT en Europa, que han bloqueado por todos lados la señal, pues es una pésima señal por parte de la Unión Europea, que en Europa siempre se han jactado o se han autoproclamado como territorio de libertades y cosas de este tipo, pero siempre pues son libertades cuando les convienen, porque cuando no, pues este es el verdadero rostro de la censura. Entonces ahora es muy paradójico que muchos ciudadanos europeos que quieran enterarse de la otra parte de la información en un contexto de conflicto bélico, tengan ahora que cambiar su dirección VPN en sus computadoras para engañar al Internet y hacer como que están geográficamente ubicados en países como México, donde todavía no hay ningún tipo de restricción, para poder acceder a este contenido, ¿no? Entonces, en un contexto de conflicto bélico, yo creo que sería muy sano pues, conocer las posturas de los diferentes actores que están inmersos en una guerra, precisamente para encontrar salidas de comunicación y poder establecer un diálogo para solucionar el conflicto por la vía diplomática. Pero desde mi perspectiva, esto no ha sido posible precisamente porque la Unión Europea y Estados Unidos pues ya tenían mucho interés en que se gestara esta guerra. Esta es una guerra anunciada desde hace varias décadas en la cual se han preparado mucho tanto las potencias occidentales como en el caso de Rusia y China para este tipo de situaciones. Entonces, por eso también hemos visto que desde las potencias occidentales, más que alentar al diálogo entre las partes, pues lo que han hecho es repartir armas a Ucrania para utilizar a Ucrania como arma política en su guerra contra Rusia y dejar que sean los ucranianos los que mueran y sean utilizados como carne de cañón en esta provocación evidente de las potencias occidentales contra Rusia, porque ya hasta Burns, el director de la CIA de Estados Unidos con Joe Biden, pues ha advertido desde la década de los 90s que la expansión de la OTAN hacia el este y en caso concreto de Ucrania, pues iba a significar una provocación contra Rusia. Lo sabían de antemano los altos funcionarios estadounidenses. Entonces lo que buscaron durante mucho tiempo pues fue la respuesta de Rusia hasta que finalmente llegó.
Mi querido Manuel Hernández Borbolla, tú eres reportero de RT, un medio tachado de ser manejado a su antojo por el gobierno de Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Qué piensas tú de esto que acabo de decir? ¿A ti te dictan línea desde Rusia, Manuel? Porque creo que con toda la confianza que te tengo, te lo tengo que... Tenía esa responsabilidad, creo yo, de preguntártelo directamente. ¿Qué tanta libertad hay para reportar desde diferentes partes del mundo como tú desde México? Bueno, todos los medios tienen intereses y tienen una visión. Eso es innegable y sería tratar de engañar a la audiencia a decir lo contrario, ¿no? En el caso de RT, pues es evidente que hay una intención de posicionar la versión rusa de muchos fenómenos, no solo del gobierno ruso, sino de la sociedad rusa en general. Y esta contraparte pues ha molestado mucho, ¿no? Sobre todo a los que quisieran mantener el control de la narrativa hegemónica. Yo, por ejemplo, pues he tenido oportunidad de trabajar también en medios estadounidenses. Trabajé un tiempo en CNN, México. Trabajé en lo que fue el Huffington Post, México, medios estadounidenses. Y sí te puedo decir que yo nunca había trabajado en una redacción tan profesional como la de RT en español y nunca había tenido tanto margen de libertad para poder posicionar temas que a mí en lo personal me interesaban. Y esto se debe pues a una sencilla razón, que los medios en México están muy plegados a la hegemonía estadounidense que he comentado, porque las oligarquías en Latinoamérica y en México, por supuesto, pues son socias de los intereses empresariales y de los intereses de la agenda de Estados Unidos. Lo vemos muy claramente en otros temas como la reforma eléctrica, ¿no? O sea, como los intereses de las élites empresariales mexicanas, pues son prácticamente los mismos que los que están promoviendo desde Washington. Entonces, en el contexto de los medios mexicanos es muy difícil tratar de posicionar ciertos temas que afectan a esos intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. Y acá pues no ha sido mi caso hasta ahorita, ¿no? Por eso hemos logrado tener una buena relación de ya casi 4 años. Yo nunca había durado tanto en un medio de comunicación. Y se debe precisamente a eso. A mí nunca me han dictado línea como tal. De hecho, pues yo soy libre de escribir lo que yo pienso en las redes sociales. Yo tengo algunas críticas hacia Putin y la manera en que de repente ha manejado las cosas, pero tampoco me compro esa versión que están tratando de construir en Occidente de que Putin es un dictador. O sea, qué extraño un dictador que tiene 70% de aprobación según mediciones de institutos que no son precisamente a favor de los intereses de Putin, ¿no? Me refiero como al Instituto Levada, que hace una serie de encuestas, y que esas encuestas pues nunca son difundidas en Occidente precisamente porque no les conviene algún elemento que pudiera tirar esta narrativa del dictador Vladimir Putin, ¿no? Entonces, si bien yo tengo mis críticas y mis observaciones hacia el régimen ruso, tampoco yo me voy a prestar a la guerra de propaganda y hacer comentarios altisonantes para que sean utilizados con fines de guerra política, ¿no? Ya me imagino los titulares. El periodista de RT dice tal o cual cosa sobre el régimen ruso. Entonces, pues yo trato de ser precavido con esa situación, desde luego. Y pues esa es básicamente mi postura sobre el tema. Y me parece por eso pues preocupante que pues se trate de silenciar a las voces que han sido críticas del actual modelito, porque lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos es que están perdiendo la hegemonía precisamente porque hay un desgaste del modelo político que han impuesto en el mundo. El derrumbe del modelo neoliberal ha generado una serie de problemas que, entre otras cosas, explican el auge de los gobiernos de ultraderecha, de los gobiernos fascistas en varias partes del mundo. Y parte de estos problemas pues tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones que han creado estas potencias
hegemónicas occidentales. Por eso vemos hoy pues, movimientos de terraplanistas, de una muy fuerte desconfianza en las vacunas o de los movimientos antivacunas. Vemos desconfianza en las instituciones científicas que han sido cooptadas por las grandes corporaciones. Es decir, hay una crisis de credibilidad en todos los ámbitos dentro del actual modelo político que han implementado en el mundo. Y lo que estamos viendo pues, es el surgimiento de un nuevo orden mundial, mientras que las potencias dominantes durante las décadas anteriores se resisten a este cambio y están haciendo todo lo posible por aferrarse con uñas y dientes a los privilegios que habían logrado construir, pues dominando a otros países, ¿no? Porque digo, para mí es muy gracioso y curioso que las grandes potencias colonialistas de Europa y de Estados Unidos, cuya hegemonía se construyó pues, saqueando a otros países y dominando a otros países de todos los continentes, pues ahora quieran dar clases de democracia censurando a los que piensan diferente, ¿no? Entonces creo que en realidad esto está evidenciando lo que siempre ha sido, pero que durante mucho tiempo lograron fingir muy bien precisamente porque tenían el control hegemónico, sobre todo a raíz de la caída del bloque soviético a principios de los 90. Esta situación ya cambió y precisamente por eso les ha molestado tanto que haya otras voces que les puedan disputar la narrativa hegemónica. Déjame preguntarte, porque creo que es importante que tú nos des tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu comentario sobre la posición, el posicionamiento de México a favor de condenar la invasión rusa a Ucrania, pero también una decisión de no meterse, de no imponer sanciones económicas a Rusia? Y te lo pregunto porque acabo de ver también que hace un rato, y podemos estar de acuerdo o no en muchas ocasiones con el doctor Alfredo Jalife, pero el doctor Alfredo Jalife escribió: la guerra de propaganda de Televisa no tiene nada que ver con la verdadera guerra geoestratégica que se libra en Ucrania. Por lo que estamos hablando precisamente, ¿qué opinas del posicionamiento de México a favor de la resolución de decir lo que está ocurriendo con esta invasión rusa en Ucrania, pero de no imponer sanciones al gobierno de Vladimir Putin? Pues me parece una medida sensata, me parece que es lo que le conviene a México en términos de sus propios intereses y de su propia soberanía. A mí en lo personal me hubiera gustado ver también una crítica más explícita al expansionismo de la OTAN dentro de este posicionamiento. Si bien no sería conveniente que México se enfrentara a Estados Unidos por este tema, al final de cuentas tenemos una frontera en común y tenemos pues muchos vínculos entre ambos países, pues la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, las relaciones comerciales y demás. Sí creo que faltó por parte de la Cancillería mexicana pues hacer explícito no solo la condena de la invasión de Rusia a Ucrania, sino también pues una condena al menos equiparable a la expansión de una alianza militar como la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este de Europa, que es algo que es la causa principal del conflicto y que es algo completamente evitable e innecesario. Entonces creo que, y sobre todo porque México está ocupando una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, sí creo que había que hacer más explícito este señalamiento, pero con un suficiente tacto político para que tampoco fuera a causar una crisis diplomática con Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece una postura sensata en general la de México, que tiene que ver por sus intereses, pero sí creo que faltó como ese pequeño ingrediente de posicionarse contra el expansionismo de alianzas militares que son completamente anacrónicas e innecesarias y que están ocasionando o que explican buena parte del conflicto hoy en Ucrania. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, siempre es importante escuchar tus opiniones y pues ojalá, mientras se pueda y mientras nos permitan en estas plataformas, ojalá que siempre decidas hablar sin censura en este espacio que también es tuyo, y no te lo digo hoy, te lo he dicho siempre. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales? Un ojo al canal de YouTube con mi nombre, Manuel Hernández Borbolla.
Donde estoy de lunes a miércoles haciendo transmisiones en vivo a las 10 de la noche, y esta semana le metimos duro a indagar estos temas del conflicto de Rusia en Ucrania desde una perspectiva contrahegemónica, para que le echen ojo, y sobre todo ahora en estos tiempos de censura es importante consultar otros espacios para no quedarse nada más con la narrativa occidental, que por supuesto también hay que consultar. Pueden encontrarme también en Twitter, @ManuelHBorbolla, donde he estado subiendo muchísimo material al respecto, y en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Por ahí andamos. Te mando un abrazo, muchas gracias, Manuel. Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT, miembro de esta familia Sin Censura, hablando sin pelos en la lengua. Al sociólogo, analista político y miembro de esta familia Sin Censura, Julián Atilano, que nos acompaña en esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Julián? Queridísimo Vicente, muy bien, fue una bomba lo que acabas de comentar, ahorita lo platicamos. Un abrazo a ti, por supuesto, a la familia de Sin Censura. Claro que sí, un abrazo, y también saludo al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia Sin Censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Mi querido máster, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, encantadísimo, saludos, Julián, y pues bueno, listos para hablar de este y otros temas. Pues seguramente lo que digan dejará la víbora chillando. Mi querido Julián, ¿cómo ves a Raúl Olmos, que primero dice yo no soy Loret? Ah, cabrón, se llevan pesadito entre mexicanos contra la corrupción y la impunidad y las tribus. Eso por un lado. Y por otro, ah, susto que me han sacado. Ya le iba a hacer a la Cantinflas. Me dieron. Qué susto me acaban de sacar acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les ofrezco una disculpa. Y obviamente las declaraciones de Raúl Olmos, mi querido Julián, que se echa unas maromas ahí preciosas y dice que cada quien entendió lo que quiso entender. Yo pregunto si Carmen Aristegui entendió que había conflicto de interés o era un caso de corrupción, aunque Raúl Olmos hoy aclara que ni conflicto de interés ni caso de corrupción, porque él como periodista de investigación nunca dice que se trata de conflicto de interés o de corrupción. Entonces, ¿de qué se trató, mi querido Julián Atilano? No sé si le di el contexto correcto. Totalmente, Vicente. Mira, lo que vimos el día de ayer, lo dijo Raúl Olmos en un curso sobre periodismo, imagínate nada más, que organiza el CIDE, y que ahí están metidos personajes como Bravo Regidor, marketing, ya sabes, los medios corporativos ahí están. Ahorita están haciendo un escándalo porque alguien que está tomando ese curso filtró o grabó, más bien, porque pues es una clase pública, no es que sea privado, la grabación, la declaración de Olmos, y bueno, en ese contexto da esa declaración. Pero me pregunto, Vicente, ¿por qué no la hizo en los momentos más álgidos? ¿Por qué no lo hizo cuando toda la prensa corporativa, cuando Loret de Mola, cuando Carmen Aristegui estaba entrevistando a Penny Ley, estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas para decir que había conflicto de interés? Es más, Vicente, acuérdate, Denise Dresser dijo, si parece, es conflicto de interés, si parece, es corrupción. ¿Por qué no salió en ese momento el autor del reportaje a decir, esto que nosotros mostramos no es conflicto de interés, no tiene sustento? Bueno, obviamente el periodista no lo iba a decir, pero simplemente señalar que estaba escalando a un lugar que no tenía origen. Yo no sé si lo que vimos entonces fue que él trató de lavarse la cara frente a sus estudiantes de periodismo y hacerse el muy serio y muy digno, o simplemente es un tipo pues cínico. Hay que preguntarnos cuánto le habrán pagado por ese reportaje, y tal vez en ese contrato, pues ahí la cláusula era, tú lo haces, nosotros lo pagamos, y entonces pues ya no vas a hablar del tema como sucedió. Entonces me parece muy buena anotación la que hizo hoy en la mañanera el presidente, justo señalando que por qué no lo hizo después, pero como bien dices, se llevan pesadísimo porque el autor
del documento, del reportaje sobre la casa en renta del hijo del presidente, el día de ayer dijo, yo no soy Loret. Gutiérrez Falcón, si no se denuncia, bueno, antes de ir con José Alfredo, regreso contigo, Julián, por una situación del sistema, una situación de conexión que me dice Ceci. Entonces, ¿ante qué estamos? De una nota para la revista Hola o ¿quién? La casa bonita en la que vive el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No había nada. Y Loret de Mola hablaba de conflicto de interés. Ahí están los tweets de Loret en su cuenta de Twitter. Ahí está la cobertura que se le ha dado desde diferentes medios. Y creo, afortunadamente, que la gran mayoría de los medios independientes podemos decir que nos esculquen, que nosotros no nos quemamos con este, perdón por lo que voy a decir, con este mierdero. Perdón, no lo puedo decir de otra manera, querido Julián. Es el adjetivo correcto, querido Vicente. Así es, los medios independientes desde el principio dijeron, yo me sumo como colaborador a señalar, no tenía sustento, no tenía carnita, no tenía sustancia el reportaje. Solamente decía, el hijo del presidente rentó una casa y ya, o sea, realmente eso era. Y quisieron extrapolar, quisieron estirar el reportaje hasta sus máximas consecuencias. Hicieron un montaje. Y bueno, ¿qué se podría esperar de alguien que la población mexicana, el pueblo de México, le ha llamado Lord Montajes? Ya lo vimos haciendo un montaje en la guerra, ya lo vimos haciendo un montaje con lo de Frida Sofía y varios que tiene por ahí en su cuenta, en su trayectoria, y nuevamente vuelve a hacer otro montaje. Lo repito, Vicente, Loret de Mola no tiene las cualidades para que le llamemos periodista. Es un mercenario de la información. Y ahora, con la declaración del propio autor del reportaje, queda todavía más claro. Imagínate, el autor del reportaje, Raúl Olmos, dice, yo no soy Loret. Y otra cosa que quisiera destacar, Vicente, ¿recuerdas aquella entrevista, diálogo entre Carmen Aristegui, me parece que fue con el Fisgón? Que el Fisgón le dice, oye, ¿pero por qué sacas esta nota? Y ella dice, es que detrás no estaba Loret, estaba Raúl Olmos, y Raúl Olmos tiene mucha credibilidad y no sé qué tanto. Pues resulta que Raúl Olmos ayer dijo que no había conflicto de interés y que no todos somos Loret. Entonces, aquí también Carmen Aristegui queda en una posición, pues, penosísima. Me parece que debería de pedir disculpas. Ya lo habíamos comentado, probablemente no lo va a hacer por, pues, no sé, la soberbia. Así es, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hace 4 días publicaba en Twitter, el reportaje se remite a consignar hechos y datos confirmados. ¿Cómo qué? José Ramón López Beltrán es hijo de Andrés Manuel López Obrador, sí. Caroline Adams es esposa de José Ramón, sí. ¿Rentaron una casa en Houston? Sí. O sea, como que, ¿cuál era la idea de la investigación? Que, de acuerdo a Raúl Olmos, les tomó creo que 2 años, o por lo menos 1 año, pues dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el reportaje se remite a consignar hechos y datos confirmados. La interpretación y deslinde de un posible ilícito fue de los propios involucrados. No me vengan con jaladas, por favor. Sí, es obvio que al entrevistar a Penilei Ramírez y hablar de los otros millones de Baker Hughes por parte de Carmen Aristegui, a la hora de seguirle dando, en el caso de Latinus con Loret de Mola, lo que estaban dando a entender, ahora resulta que somos pendejos, lo que estaban tratando de dar a entender es que había algo ilícito, algo que olía mal, José Alfredo. Sí, pues bueno, ahora vemos que nadie quiere ser Loret, y recordemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el momento más álgido de esta campaña que se origina ahí con Mexicanos a favor de la corrupción, como dice nuestro presidente, y en el momento más álgido Andrés Manuel López Obrador dijo que se le caía la cara de vergüenza cuando todos decían somos Loret. Y pues cuando el presidente hace una afirmación como esta, quiere decir que tiene toda la información
en sus manos como para pues hacer estas declaraciones. Y pues bueno, también por otra parte, vemos cómo los periodistas cada vez más pues se van desentendiendo de este personaje, se van haciendo a un lado, el mismo autor del reportaje. Y pues entonces aquí hay que destacar cómo ahora el presidente de la República, ya van dos ocasiones en la mañanera en donde se habla de este tipo de información o de información sobre periodistas, sobre gente que no paga impuestos, y el presidente ha dicho, háganme una solicitud aquí por escrito, entre todos, fírmenla y le damos seguimiento. Primero dijo que iba a dar a conocer esta información, pero como que ya la pensó un poquito, en la mañanera creo que fue del jueves o miércoles, y le dijo, bueno, mejor háganme la petición por escrito. Cuando un reportero de Publímetro le hizo una pregunta sobre ahí una evasión de impuestos, y dijo, hazme la petición, háganme la petición aquí entre todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita ya el presidente tampoco se está dejando presionar por los medios cuando le tocan estos temas, y dice, a ver, vamos a hacerlo entre todos. Y eso me parece una cosa muy interesante, porque empieza ya a generar una sinergia entre la presidencia de la República y los comunicadores que asisten a la conferencia mañanera. Entonces siento que esto puede ser que ayude a dar un paso al frente para dar a conocer la información sobre Loret y de los que dice él, dice el presidente, que ganan hasta 35 millones por mes, que todavía no ha dicho, pero dice que tiene la información, pero le está, se está haciendo este diálogo de ida y vuelta, como él lo dice en la conferencia mañanera, y dice, bueno, háganme la solicitud y la turnamos. Entonces yo creo que ante la opacidad del Instituto de Transparencia, válgame el háganme el favor, ante la opacidad del Instituto de Transparencia, dice Andrés Manuel, pues pídanmelo y le damos seguimiento. Yo creo que se está dando una cosa mucho, muy interesante. Pues a los grandes clavadistas de México les voy a pedir que califiquen estas maromas en su grado de dificultad, porque ahora resulta que nadie dijo lo que dice el presidente que dijeron, o que nosotros los mexicanos de a pie somos unos tontos porque nunca les entendimos, porque no había corrupción, no había conflicto de interés, simple y sencillamente le estaban haciendo la chamba a los agentes de bienes raíces en Houston, Texas, para hablar de la bonita casa que en algún momento rentó el hijo del presidente y su esposa. Oigan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nótese mi sarcasmo, obviamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste, y creo que con esto le dan la razón, porque la casa gris se les cayó ladrillo por ladrillo, o pared por pared, o tabla por tabla, porque en Estados Unidos no se hace con ladrillos en lo general la construcción, sino con drywall, con yeso, con paredes de yeso. Pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en que los grandes comunicadores no son inteligentes, sino golpeadores. Vamos a ver y escuchar al presidente. Creo que hoy, más que nunca, el presidente tiene la razón. Pues por eso pagan tanto algunos periodistas, porque no es que sean inteligentes o muy inteligentes, ¿no? Para no ser tan categóricos, sino porque tienen fama y son golpeadores para defender intereses creados. Entonces, por eso pagan esas cantidades. Eso es lo mismo que hacen con la academia, no en todos los casos, pero sí tenían el control de la mayor parte de investigadores, de intelectuales, sometidos para aplaudir al régimen opresor de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, eso es lo que está
en el fondo. Eso es lo que está sucediendo. Presidente, bueno, si me lo permite. Qué duras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, durísimas. Y yo solamente puedo decir, qué bueno que yo no gano 35 millones de pesos al año, que yo no gano 3 y medio millones de pesos al mes, mi querido Julián Atilano. Otra ronda sobre este tema que creo que es importante, porque tal vez sea una de las últimas ocasiones, al menos por el momento, en que analicemos esto, que creo que debe de quedar, así como el montaje de Florence Cassé, así como el caso de Frida Sofía, para las clases de periodismo y lo que no se debe de hacer, lo que se debe evitar en una carrera periodística seria. Lo dejo ahí sobre la mesa, Julián. Sí, justo eso, Vicente. Y la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué significa que un periodista gane 35 millones de pesos al año? Incluso el presidente dice que hay otros que ganan mucho más, pero mucho más. Nos gustaría en algún momento saber quién es, tal vez López Dóriga, ese tipo de gente que vende sus notas. Pero ¿qué significa eso, Vicente? ¿Por qué el gremio de periodistas, de esos periodistas chayoteros, no hacen una investigación al respecto? ¿A poco no genera suspicacia, no genera dudas que detrás, y también lo digo con sarcasmo, detrás de, pues de este ingreso de 35 millones, ¿no hay un conflicto de interés? ¿Quién te paga 35 millones de pesos por leer notas? ¿Qué es lo que hace Loré de Moda, de Mola? ¿De fondo hay realmente pues un entramado? Probablemente, si no es, o sea, faltan las pruebas, pero es evidente que podríamos asegurar que hay un entramado de corrupción. Se han convertido, como dice el presidente, en estas caras que únicamente sirven para golpear al gobierno. Son pues francotiradores de la información, son mercenarios, son realmente del esnable, es muy patético lo que están haciendo, y no es nuevo. Vemos, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, cómo desde el poder soltaron, abrieron la llave del recurso del chayote para, pues básicamente, comprar voces, comprar silencios, comprar voluntades como Letras Libres, Nexos, Aguilar Camín, Enrique Krause, y al mismo tiempo cómo se da dentro del periodismo. Me parece que el día de ayer en la mañanera el presidente justo comentaba eso, Vicente, y hablaba cómo la aprobación de Salinas de Gortari se debía a que privatizó, es decir, empresas paraestatales del Estado las vendió, y a partir de eso se crearon fortunas y familias multimillonarias en México, y al mismo tiempo porque soltó el chayote, pero copeteado, Vicente, le puso ahí mucho aguacate para todos estos personajes, y entonces todo mundo hablaba bien. Y ahora vemos que pues el presidente López Obrador ha cerrado la llave, ya no llega, ya no le salpica, y bueno, vivimos para este tipo de prensa en la catástrofe, estamos en picada. México está en un momento complicadísimo para ellos cuando el presidente tiene una aprobación de 60-65%. Entonces, lo que vemos es la reacción, la respuesta de este periodismo, de estos periodistas en contra del presidente, y hay que darle las vueltas necesarias, Vicente, hay que discutir las veces que sea, porque reitero, no es normal, no es común, ni debemos de normalizar que un periodista gane 35 millones de pesos y que además pues esté vinculado a grupos y sectores de dudosa calidad ética. Recordemos, Latinus, ¿dónde está Loret de Mola? Recibe dinero o ha recibido de Silvano Aureoles, el ex narcogobernador de Michoacán, porque ya no es gobernador, y de Cabeza de Vaca, que también se le vincula con el narco. Ya ni hablar de Roberto Madrazo y su hijo. Es decir, esos son los personajes que están ahí, y Claudio X González, por supuesto. Son mercenarios de la información, hay que comentarlo, porque hay que hacer un periodismo plural, abierto, crítico y democrático. ¿De aquí para dónde, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, desde tu perspectiva? Yo considero que lo que sigue es otro escandalito de Loret. No le sirvió lo de la Casa Gris, parece que no le sirvió lo de un fusilamiento, triste caso allá en Michoacán. Ahora andan con el tema de Ucrania y el posicionamiento de México. En fin, esperemos solamente, creo yo,
y así lo percibo, que es cuestión de tiempo para que salga Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Loret de Mola y Latinus con otro escándalo. No sé, no sé si Raúl Olmos vaya a aguantar en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero al tiempo para que vean que no ando tan perdido en mi evaluación de la situación. Sí, desde luego que vamos a estar viendo esto. Luego dijo Lula da Silva hace un par de días, dijo, le van a seguir pegando a Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que lo que hay que estar conscientes es de que los medios que tenían una hegemonía en nuestro país, que cada vez más la han ido perdiendo por su falta de credibilidad, ellos construyen personajes, ellos construyen gente que a unos los ponen a bailar, a otros los ponen a cantar, a otros los ponen a actuar y a otros los ponen a dar noticias. Entonces, y ni uno de esos goza de talento casi siempre, sino que son una construcción a modo de los intereses de estos medios. Y entonces eso es lo que hay que entender. Ellos son peoncitos, como Carmen le había dicho a Loret, pero de pronto se le olvidó que ya le había dicho peoncito, y empiezan a golpear. Por eso dice Andrés Manuel, no es que sean inteligentes, es que los contratan para golpear. Y estos medios, incluso Aristegui, ha logrado construir personajes como Lorenzo Córdoba, que por medio de sus participaciones en su programa llegó en gran medida a ser presidente del INE, ni más ni menos. Entonces veamos cómo ellos van construyendo carreras, cómo van, ellos pueden ensalzar o aniquilar mediáticamente a alguien, y de eso pues aprovechan para ir ganando espacios. Afortunadamente, como dice también nuestro presidente, las benditas redes sociales y medios como Sin Censura, pues estamos muy al pendiente de estas cosas y estamos siendo una contralínea, por así decirlo, citando también a nuestros amigos que hacen espléndidos reportajes, y estamos pues en un lado totalmente, un lado opuesto, ¿no?, a los medios tradicionales en cuanto a este tipo de escándalos. Y entonces, pues bueno, yo siento que ya los mexicanos poco a poco empezamos a tragarnos menos los escándalos mediáticos de estas personas, y ahí se van a ir desgastando, y ahí se van a ir ahora diciendo, no, pues yo no lo dije, pues yo tampoco. A Aristegui también da marcha atrás, invita al Fisgón, invita a Pedro Miguel a que más o menos le para que se vea medio equilibrado su programa, pero la verdad es de que fue un descaro total lo que vimos. Y creo que en esta casa gris quien salió perdiendo más definitivamente se llama Carmen Aristegui. Así es, y yo nada más para el pitorreo pregunto, ¿y ahora quién es Loret? ¿Quién se anima a decir todos somos Loret? Pues creo que quedó hasta en ridículo el mismísimo Washington Post. ¿Dónde están los que decían todos somos Loret? Pues que con su pan se lo coman. Bueno, vámonos a otros temas, si me permiten, compañeros. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador también revela en la mañanera que Calderón y Peña Nieto le condonaron más de 20 mil millones de pesos en cuestiones tributarias, en impuestos a Televisa. Por eso, por lo que dice el presidente, yo pregunto, ¿no es tiempo ya de terminar con la publicidad oficial, señor presidente? No quiero ser aferrado, pero sí soy insistente. Nosotros aquí en Sin Censura hemos dicho no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, porque preferimos nuestra independencia, porque no somos prostitutos ni mercenarios de información. Seremos pendejos, dirán algunos, porque por convicción defendemos la transformación de México. Eso es otra cosa. Pero ahora que el presidente en la mañanera dice que entre Calderón y Peña Nieto le condonaron a Televisa más de 20 mil millones de pesos en impuestos, ¿cómo entender que Televisa, en el gobierno de la Cuarta Transformación, sigue siendo la televisora, el medio que más
millones recibe del presupuesto de publicidad oficial. Para mí no hace sentido. Pero esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Pero, por ejemplo, tú hablas de 8 millones, ¿no? No, son 12. 12. 12. Mira cuánto le condonaron a Televisa, Felipe Calderón y Peña Nieto. 20,400 millones. Yo creo que pues el equivalente al presupuesto de San Luis Potosí. Pero no solo fue Televisa, además, también aclararlo, era legal. Imagínense. Por eso fue la reforma constitucional. Sí me imagino, señor presidente, sí me imagino. Por eso la molestia de su servidor. ¿Cómo es que Televisa sigue apareciendo al tope de la lista de los medios en los que más se invierte dinero en publicidad oficial? Pero bueno, te escucho, Julián Atilano, con tu opinión después de que el presidente destapara esto que le condonaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a Televisa, más de 20,400 millones de pesos, 15,848 millones a Banamex, y también están entre los favoritos de las condonaciones Cemex, Grupo Carso de Carlos Slim, Ica, Grupo Salinas, de Salinas Pliego, la otra empresa de TV Azteca que recibe más dinero todavía de la publicidad oficial en plena cuarta transformación, Inbursa, BBVA, Bancomer, etcétera. Mi querido Julián, te escucho. Mira, pues justo ese es el modelo neoliberal, Vicente, ese es el modelo neoliberal que pues se quebró en julio de 2018, condonar al capital, subsidiar al capital, que no pague el capital, este tipo de empresas, 20,000 millones, o sea, ¿qué tanto se puede en obra pública, por ejemplo, en programas sociales? ¿Cuánto tiempo, a cuántas personas cubrir con 20,000 millones de pesos? Solo a Televisa, más las que acabas de señalar, y pues tiene que ver también con estas redes de complicidad entre pues el capital, entre estas empresas y el grupo político. ¿A cambio de qué se le estaba subsidiando a estas empresas? ¿A cambio de que hablaran bien de ti en la televisión? ¿A cambio de que te dieran dinero para financiar campañas? ¿A cambio de que los 20,000 millones de pesos? Y mira, lo que sucedía entonces es que era un círculo demasiado perverso. Se le condonaba esa cantidad a las empresas. Y como el gobierno necesita dinero, entonces pedía préstamo y nos endeudábamos. Se endeudaba la población, nos endeudamos nosotros. Hay deudas que pues son históricas, que se van a ir heredando. En esta administración, en este gobierno, ya están pagando las empresas. Constitucionalmente ya está prohibida la condonación. Y además hay mayor recaudación, están pagando empresas como IBM, como Toyota. Ya dijo el presidente que con la próxima venta de Banamex, pues van a pagar, sí o sí tienen que pagar. Entonces me parece muy, muy oportuno. Respecto a lo que dice sobre si el gobierno tendría que dar o no publicidad oficial, eso es un debate, dato para todo un programa. Vicente, yo estoy de acuerdo contigo en que de entrada se tendría que replantear a quién y cuánto, porque a quien se le da en primer lugar es a Televisa. Yo creo que en el fondo, es una hipótesis, lo que sucede es que tal vez se sigue pensando que Televisa es este gran monstruo como era hace algunas décadas y que básicamente todo mundo consumía Televisa, entonces hay que estar bien con Televisa porque es la entrada que puedes tener con la población, con todo tipo de gente. Y entonces tal vez por eso se le está dando dinero, por ese criterio, un criterio muy del siglo XX, un criterio muy de un momento en donde la televisión, en este caso Televisa, era algo tan grande que ponía presidentes. Y pues estamos ya en un momento distinto, en un momento en donde la configuración mediática ha cambiado, en donde hay espacios como este que tiene mucha más audiencia que muchos de los programas del propio Televisa, y que entonces esta idea de un monstruo como es Televisa pues ya no está presente. Entonces tendría que replantear. Tú dices que no se le dé dinero a nadie,
Es muy claro, por ejemplo, que es bien importante esta situación porque también da independencia. Tú, por ejemplo, que no recibes dinero publicidad oficial, pues seguramente te da mucha, te da sin censura, te permite hablar sin censura. Pero también otro modelo podría ser que el reparto de publicidad oficial sea más equitativo, que también llegue a este tipo de medios. Es un debate, habrá quien esté a favor o en contra, pero de entrada se tiene que replantear lo que está sucediendo, Vicente. Así es, José Alfredo Gutiérrez Falcón. No solamente son los 20.400 millones que entre Peña Nieto y Calderón le condonaron a Televisa, sino los miles de millones que también le dieron del presupuesto de publicidad oficial. O sea, estamos hablando de una cifra choncha, de una cifra machuchona. Y, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, es uno de los medios que más daño le ha hecho a la verdad y, por ende, a la sociedad mexicana. Ahí donde Leo Zuckerman se le tira de tapete a Felipe Calderón y cuestiona el caso contra Genaro García Luna. Lo digo por Foro TV, que es parte de Televisa. Ahí en donde Raimundo Riva Palacio también tiene su espacio, una Televisa que se fusiona con Univisión, y ahí se dejan venir pronto los León Krause y los Jorge Ramos. Nada más para poner en contexto mi postura y lo importante de lo que revela el presidente. No es cualquier empresa, es Televisa o Telerisa, como dirían algunos en las redes sociales, José Alfredo. Sí, pues bueno, en la declaración que hace el presidente hoy en la mañanera, dice una cosa importante, dice, era legal. Entonces, allí es un punto que da el presidente diciéndole a las empresas que era, antes era legal, pero ya hubo un punto final, como lo planteó desde campaña, y después planteó la no repetición de los mismos actos como este. Por eso ya constitucionalmente está prohibido la condonación de impuestos y la devolución de impuestos, contribuciones, como lo dice ahora nuestro presidente. Y yo creo que es un mensaje también, Vicente, de que no hay venganza, de que es un México diferente. Y lo mismo estamos viendo con los contratos leoninos de la CFE, de Pemex, en la cancelación de los contratos del aeropuerto del lago de Texcoco, en donde les dijo, miren, yo entiendo que antes se podía hacer eso, pero pues ya no se puede. Por ejemplo, en el caso de una constructora que está cobrando un mundo de dinero por mantenimiento de carreteras, pues les bajaron, creo que algo así como 3,000 millones de pesos, y esos 3,000 millones de pesos se van a emplear para los caminos artesanales en la montaña de Guerrero. De tal suerte que de esta forma el presidente está, pues, de una manera inteligente, haciendo un reacomodo sin forzar mucho las cosas, porque a como estaba la corrupción, por ejemplo, en el aeropuerto del lago de Texcoco, y ante la infinidad de irregularidades que había, tanto técnicas como de todo tipo, él prefirió pagarle a cada quien lo suyo, reciclar mucho de los materiales que se iban a utilizar y se habían utilizado en el nuevo aeropuerto. Y entonces esto lo pongo como ejemplo de algo que puede estar sucediendo con Televisa. No se fue a un rompimiento abrupto, aunque hubiera fundamentos de más para hacerlo, pero igual lo había en los contratos de la CFE. Igual, por ejemplo, pues pensemos en la compra del gas para las termoeléctricas, que no estaban las termoeléctricas, nunca se hicieron las termoeléctricas, pero sí se compró el gas. Entonces imagínate el tamaño de la absurdez, el tamaño de la corrupción, de que compras una pipa de gasolina para utilizar un automóvil, pero todavía no tienes el automóvil, ¿no? Fue algo parecido como lo que ocurrió, y fueron miles de millones de dólares. Entonces yo siento que es una política del presidente decir, bueno, ya por lo pronto le bajamos, y entiendan de que ya es un México diferente. Por eso creo que Televisa se pone también, aunque sea pues mediáticamente por su naturaleza, pues muy visible, ¿no? Esta empresa, pero hay empresas en
en el sótano de la CFE, de Pemex, con contratos multimillonarios, que son cosas muy parecidas a lo que se enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, poco a poco está poniendo orden, pero sin llegar a una cancelación abrupta de todos estos contratos. ¿Y por qué no, pregunto yo, a qué le tenemos miedo? Si Televisa no es un medio afín al gobierno, no es un medio imparcial, no es un medio objetivo, es un medio en donde trabajan muchos de los golpeadores, de los mercenarios a los que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y hablando de temas, de debates delicados, para cerrar, Julián, José Alfredo, ¿qué me dicen del Partido Verde? Ayer, triste y con mucho coraje lo reporto, el Partido Verde traiciona a Morena, traiciona a la coalición Juntos Hacemos Historia, y se abstiene en la votación, con lo que frena en comisión, frena la posibilidad de investigar la tragedia del incendio de la guardería ABC después de los dichos del ministro presidente Arturo Saldívar. A ver, vamos barajeándola despacio. El Verde, no sé si protege a personajes del PRI, pero termina protegiendo a Margarita Zavala y a Felipe Calderón por evitar la creación de esta comisión en la Cámara de Diputados para que se investiguen los dichos del ministro Saldívar y la tragedia del incendio de la guardería ABC, luego de que se denunciara una operación de Estado y actitudes criminales, desde mi perspectiva, del en ese entonces presidente Felipe Calderón, para que no se tocara a los familiares dueños de la guardería ABC, a los familiares de su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Híjole, hay alianza con el Verde, pero con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? En momentos delicados, conste, porque se vienen las votaciones de la reforma eléctrica, la reforma electoral, pero esta es como una puñalada, mi querido Julián Atilán. Dice la canción, Vicente, vende caro tu amor, aquí sería Partido Verde, y así han actuado. Es un partido que se vende al mejor postor, son aliados, pero se sabe que son aliados coyunturales, pragmáticos. A ver, para nadie es desconocido la historia del Partido Verde, que de verde no tienen nada, eso es un hecho, y que tratan de siempre estar con el poder. Recordemos, con Vicente Fox estuvieron al año, no llegaron a acuerdos y rompen la alianza. Con Peña Nieto también lo apoyaron, con López Obrador también. No dudo que van a, obviamente, apoyar las reformas chonchas, las reformas estructurales, pero como bien dices, esta fue una puñalada, porque no fue una puñalada en contra de la 4T, no fue una puñalada en contra del gobierno, fue una puñalada en contra de la población mexicana, Vicente. Ya lo dijo el ministro Saldívar, hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala, porque estuvieron implicados en toda esta situación de corrupción. O sea, hay vidas detrás de todo esto, en lo de la guardería ABC. Y entonces, pues, la votación del Partido Verde, impedir que se creara esta comisión, pues atenta no contra la 4T, atenta contra el pueblo de México. Ese es el Partido Verde. El Partido Verde es un partido elitista de un grupo de un par de familias. Eso es lo que significa. Por eso, ojalá que en la próxima reforma electoral se suba el porcentaje de votos que necesita un partido para mantener el registro, que se suba a 4, 5, 6%. Con eso, partidos como el Verde, como el Cascajo del PRD, incluso como el propio Movimiento Ciudadano, no tendrían el registro, porque ellos son mercenarios de la política. En 2012 lo vimos, vimos al Partido Verde repartiendo dinero a los artistas para que apoyaran a Peña Nieto.
Es un partido realmente que pues no debería de estar en la política mexicana. Le hace mucho daño a la democracia y pues no tendría ya que ser parte del sistema de partidos. Ojalá que suba este umbral, como se llama, para que no tengan el porcentaje necesario y pierdan el registro. El Partido Verde no debe estar participando en la política mexicana. Le hace mucho daño y ya vimos que además traiciona al pueblo de México. Si hemos dicho que Felipe Calderón es un cinicazo, lo voy a decir yo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, qué poca madre de los del Verde de detener la comisión para investigar el incendio de la guardería ABC luego de los dichos del ministro presidente Arturo Saldívar. Sí, desde luego, siguiendo todo lo que y suscribiendo todo lo que dijo Julián sobre este caso, pues el Partido Verde, nomás para que se den una idea, es el único partido verde del mundo que está a favor de la pena de muerte. O sea, todos los partidos verdes en todo el globo terráqueo, todos están en contra de la pena de muerte y ellos están a favor de la pena de muerte. Y eso les valió para que repuntaran en una elección cuando empezaron a insistir sobre que tendría que implantarse la pena de muerte en México. Entonces, pues sí, creo que Julián fue muy acertado en lo que dice. Ellos reaccionan a la venta del momento, no venden a largo plazo, no hacen planes a largo plazo ni a mediano. El asunto que les cae, ahí mero arreglan y tantán. O sea, son muy pragmáticos en esto de la de vender su voto, de vender sus abstenciones, ellos están todavía en el sistema de partidos mexicano porque se acoplaban con el PRI, no se acoplaban con el PAN y de esa manera ganaban el promedio necesario para no morir como partido político. Y pues bueno, tenemos que verlo esto como algo que sí indigna, que sí ofende, que sí molesta. Pero es algo natural, es algo que han ido construyendo toda su vida estos personajes. Recordemos cuando pusieron a los telediputados. Es decir, ellos manejan varios temas con tal de sacar provecho económico y de seguir en el ocupando curules, pues siguen negociando de manera inmediata cualquier cosa, y esta oferta pues les salió de repente, de bote pronto, y la tomaron. O sea, ellos no dejan pasar una sola oportunidad para vender caro su amor, como bien decía Julián. Querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que respalde tus proyectos? Gracias, Vicente. En Twitter estoy como @GutiérrezFalcón y en Facebook como JA Gutiérrez Falcón. Y quiero hacer un comentario rápido. Cuando me marcan por Skype, salgo muy rojo. No sé por qué, pero no estoy así. No va a ser que Skype me quiera vincular con un expresidente de triste memoria, Vicente, y piensen que cuando trabajo tomo. No, para nada, es un efecto ahí de la plataforma, no estoy tan rojo. Muy bien, mi querido José Alfredo, gracias por la aclaración. Julián Atilano, ¿en dónde te apoyan a ti en redes sociales? Muchas gracias, querido Vicente, José Alfredo, por compartir la mesa, querida familia de Sin Censura. Me pueden seguir en Julián Atilano en Twitter y en Señal Tlatelolco, también ahí en los canales del PUETS de la UNAM, y un gusto siempre compartir esta mesa de diálogo. ¿A qué hora se están transmitiendo, Julián? Los jueves a las 9 de la noche con mi colega Marcela Román hacemos análisis mediático digital sobre la coyuntura. Ahí nos podemos ver en YouTube. Les mando un abrazo, Julián. Muchas gracias. Gracias, José Alfredo. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Y bueno, déjeme rescatar.
Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Para mostrarles aquí las mejores especiales que tenemos de botas de trabajo, empezando con toda la bota Caterpillar que tenemos aquí insulada, con casquillo, sin casquillo. La bota Red Wing, tenemos aquí como 8 o 9 diferentes estilos de 8 pulgadas, a prueba de agua, con casquillo, sin casquillo. La bota Timberland Pro, que tenemos también a prueba de agua, con casquillo y sin casquillo. Y lo mejor de todo, el mejor pastel es este. Es el mejor pastel aquí, las botas Caterpillar de casquillo. Por ejemplo, una botita como esta, que bota de $150, está a $99.99. Precio especial para los clientes de Sin Censura. Aquí las vendemos más. Tenemos los Reebok también antiderrapantes de casquillo, sin casquillo. El Skechers antiderrapante sin casquillo. La mejor selección de zapatos de comodidad, Clarks of England. Estos zapatitos es lo más fino que hace Clarks. Son zapatos de $180. Ahorita les vamos a ofrecer $40 de descuento. Lo van a salir a $140 para los clientes de Sin Censura. Y la mejor selección en zapatos de vestir. Tenemos las mejores marcas como Giorgio Brutini, Nambush, Stacy Adams, los clásicos Stacy Adams, los Florsheim. Es la mejor calidad que vendemos de vestir en la tienda. Todos tienen $10 de descuento para nuestros clientes de Sin Censura. Y no olviden mencionar el programa Sin Censura y que pidan su regalo. Estás escuchando Sin Censura. Las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga. Y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet, Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos. Para que nos dé todos los detalles, vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea.
Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. ¡No! Que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada, y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento, y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámeme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable a internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano, y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube: Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores; Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores; y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.